Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial en el que voy a volver a hablar de la selección argentina y en el que voy a volver a hablar de la equipación de la selección argentina para el próximo mundial. Hace muy poco, hace un par de días, hice el primer vídeo en el que os enseñaba al fin, al fin, al fin, el diseño final de la equipación que Argentina utilizará en Qatar 2022. Ese vídeo fue muy especial porque al final se filtraron las primeras imágenes reales y además también fue un vídeo súper apoyado porque lo vieron más de 1000 y pico personas. El vídeo no para de subir en visitas, la gente no para de verlo y eso me ha llevado a hacer otro vídeo más de esta equipación. ¿Por qué? Porque Marito Rodríguez es una persona que en Twitter ha hecho dos diseños espectaculares de la próxima equipación. ¿Qué me refiero? Mejor explicado. Marito Rodríguez lo que ha hecho es coger las imágenes que se filtraron de la próxima equipación de Argentina y pasarlas a un boceto. Es decir, Marito Rodríguez ha hecho un boceto de las próximas equipaciones de Argentina basándose en las imágenes que ya se habían filtrado. Y por así decirlo, ha pasado la equipación a limpio. Y ya mismo en pantalla estamos viendo la próxima equipación de Argentina. Así va a ser la equipación que Argentina utilizará en Qatar 2022. Marito Rodríguez la ha pasado a limpio y la verdad es que se ve súper bien y es una equipación que cada vez que la veo me gusta más. Os lo juro que me gusta mucho y ya he visto muchos de vuestros comentarios y creo que a vosotros también os ha encantado. Como bien veis, el logotipo de la marca Adidas es distinto, es el nuevo logotipo de la marca alemana. Un nuevo logotipo aplicado en color negro, plasmado en color negro, que se caracteriza y que se diferencia del anterior al no tener la palabra Adidas. Solamente tiene las tres líneas y no tiene la palabra Adidas. Esto es lo que le hace diferente al anterior logotipo. El cuello es un cuello de color negro, las mangas también terminan en negro y las tres líneas de la marca Adidas están en la parte de los hombros, ¿vale? En la zona de los hombros, en color negro las tres líneas de la marca alemana están en color negro. Y si os fijáis en los costados, vemos una pequeña tira de negro que va desde la parte del sobaco, por así decirlo, hasta abajo del todo. Y bueno, luego lo más espectacular son las líneas celestes y blancas de la equipación. Unas líneas que siempre están presentes en las equipaciones de Argentina y que al fin van a volver a estar de una manera normal. Porque en las anteriores equipaciones que Argentina ha tenido, las líneas han estado de una manera súper rara. Y por así decirlo, ha vuelto la tranquilidad a la equipación de Argentina, porque esta es una equipación simple, bonita y sobre todo normal. Normal. Muchas veces lo normal es lo que más nos gusta. Y en este caso, la equipación de Argentina, la próxima equipación de Argentina, es una equipación normal que está guapísima. Así es por delante. Y bueno, si os fijáis en la zona del cuello, ya vemos algo que va a estar presente en la parte trasera. Y es lo siguiente. La parte trasera es exactamente igual, ¿vale? Me refiero. Tiene las mangas en negro, las tres líneas se siguen viendo en la zona de los hombros y también tiene líneas azules celestes y líneas blancas, al igual que en la zona frontal. Pero, como bien veis, está plasmada la bandera de Argentina, ¿vale? No hay una línea celeste en el medio, ¿vale? Hay una línea celeste en un lado, otra línea celeste en el otro, pero no hay una línea celeste en el medio. Lo que hay en el medio de esta parte trasera es la bandera de Argentina. Hay dos líneas celestes muy finas que son las banderas, o sea, que son las líneas que siempre están presentes en la bandera de Argentina. Y en esta parte trasera vemos la bandera de Argentina. Vemos el sol justo arriba en la zona trasera del cuello. Y a mí este detalle me encanta. Os lo juro que es un detalle que me encanta. He visto la opinión de mucha gente a la que este detalle no le gusta. Pero a mí este detalle me parece increíble y es un detalle muy bonito a tener en cuenta. Y así va a ser la próxima equipación de Argentina. Por detrás y así va a ser por delante. Ha sido un placer, muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado esta equipación tanto como me ha gustado a mí. La verdad es que es increíble, es muy bonita y me alegra saber que Argentina en el Mundial al fin va a tener una equipación decente. Porque hasta ahora Argentina estaba teniendo equipaciones súper raras, equipaciones que no terminaban de gustar, de convencer. Y en este caso a la equipación la pongo un 9 o un 10. ¿Vale? Yo creo que la voy a poner un 9 porque siempre se puede mejorar, pero un 9, tío.
la voy a poner un 9 porque es una equipación de locos. Y ojalá Argentina pueda hacer grandes cosas en el próximo Mundial de Qatar. Muchas gracias a todos por el apoyo. No paráis de darle apoyo al canal y eso me hace sentirme súper contento. Os quiero un montonazo y muchas, muchas gracias por todo el apoyo que dais, por la buena vibra que transmitís y por todo en general. Suscribiros, a ver si pronto llegamos a los 3.000. Seguirme en TikTok, allí vais a tener un vídeo también de esta equipación. De hecho, lo voy a grabar ahora ese vídeo y lo voy a publicar en TikTok a la vez que este. Y allí nos vemos, ¿vale? Muchas gracias y viva Argentina. Chao.